El factor de profesores es el factor que evalúa el Consejo Nacional de Acreditación sobre la pertinencia, sobre los mecanismos de vinculación y de promoción del personal docente de la universidad. Después de analizar y de hacer todo el estudio de este factor, se cumple plenamente. ¿Eso qué significa? Que los docentes conocen sus estatutos, conocen la forma de vinculación en la universidad, de ascenso en el escalafón docente, y eso hace que el profesor del programa de contaduría pública se sienta identificado con todo ese proceso de vinculación a la universidad. Hay que resaltar que en el factor docentes que se está evaluando, contamos con un docente por cada 26 alumnos. Eso realmente es bien importante de cara a la realidad educativa actual, a la coyuntura que se está viviendo. Eso hace que el docente viva plenamente y pueda hacer un seguimiento más al detalle del proceso educativo de sus estudiantes. Dentro de este factor también se revisa el tema de participación de los docentes en las mesas directivas de la universidad. Aquí encontramos también docentes de nuestro programa que pertenecen a los consejos de facultad, que han participado al Consejo Superior y que siguen vinculados con esa toma de decisiones a nivel institucional. Es importante también resaltar que existe una renovación en el personal docente. Tenemos más o menos cerca del 45% de docentes nuevos en el último periodo, estamos hablando de los últimos 5 años, donde se ve claramente ese relevo generacional que la universidad está llevando a cabo y específicamente el programa de contaduría pública. Nuestros estudiantes viven este factor frente a una formación docente de alta calidad. Tenemos cerca del 55% de los docentes del programa con título de maestría. Tenemos 2 doctores directamente en el programa y 3 que se encuentran en proceso de formación doctoral. Esto indudablemente lleva un paso más adelante en la calidad educativa de nuestro programa.